poder cortar la capita, hice este paterno. Para comenzar, hacemos un rectángulo de 37 centímetros de largo por 29 de ancho. Lo debemos de cortar en cartulina, primeramente para que sea más fácil cortarlo. Y aquí nos dice las medidas exactas que necesitamos para hacer una capita de tamaño pequeño. Si deseas hacer una capita de tamaño más grande, tómale las medidas a tu perrito o a tu perrita antes de comenzar a cortarla, para que así te salga exactamente a la medida. Tenemos aquí la parte del cuello. Para esta medida son 15 centímetros. Luego cortamos hacia abajo 15 centímetros. Subimos hacia arriba como en forma de V. centímetros hacia este lado, y aquí dejamos una tira para poder amarrarla del pechito de la perrita. Esta tira debe de ser de 8 centímetros de largo por 4 de ancho. En esta parte dejaremos solamente un espacio de 2 centímetros para separar la tira que vamos a utilizar para amarrar la capita del pechito de la perrita. De aquí vamos hacia abajo 9 centímetros, venimos a la parte de arriba, lo marcamos y hacemos un sesgo. Después subimos 9 centímetros hacia arriba y hemos terminado de cortar nuestra capita. Tomamos las medidas en un papel, cartón o cartulina que sea más duro para que sea más fácil poderlo cortar y medirlo en la tela. Aquí tomamos las medidas. Una vez que ya tomamos las medidas, entonces ya estamos listas para cortarlo. Una vez que ya hemos cortado el patrón en la cartulina, doblamos la tela en dos. El doblez lo dejamos hacia arriba. Aquí ponemos el patrón y comenzamos a marcarlo para cortarlo. Una vez que ya hemos marcado, lo vamos a cortar. Una vez que ya hemos cortado la capita, la vamos a quitar. La tela la vamos a voltear al revés. Aquí es el derecho y aquí es el revés. Le vamos a coser esta parte de enfrente. Solamente le coseremos esta parte. Le voy a coser con el hilo y la aguja. Una vez que ya hemos cortado un lado, si deseamos le podemos poner tela diferente para que quede con doble vista. Doblamos la tela en dos de la misma manera. Después le ponemos el paterno. Lo marcamos y lo vamos a cortar.
Una vez que hemos cortado la segunda pieza, le vamos a coser en la parte de enfrente. Debemos voltearla al revés antes de comenzar a coser. Comenzamos a coser. Una vez que ya hemos cosido las dos piezas de la parte de enfrente, vamos a doblar una pieza al derecho. De esta manera nos va a quedar la capita. En la parte de atrás también tenemos nuestra capita con un estilo muy precioso y abrigable. Una vez que hemos doblado una sola pieza al derecho, la vamos a embonar dentro de la otra que está al revés. Vamos a juntar las dos costuras. Juntamos las dos costuras en la parte del cuello. Una vez que ya hemos embonado una pieza dentro de la otra, las dejamos las dos que estén al derecho entre sí. Y ahora le vamos a coser aquí en el cuello. Las vamos a unir. Una vez que ya hemos terminado de coserle el cuello, lo hemos costureado, lo volteamos al derecho, de esta manera. Pasamos una parte hacia adentro de la otra y de esta manera lo doblamos al derecho. Aquí tenemos la parte de enfrente. Una vez que le hemos doblado el cuello, lo hemos volteado al derecho. Aquí tenemos nuestra capita doblada al derecho. De la misma manera la podemos usar del otro lado. A continuación le vamos a hacer agujeros en todo el contorno para poderle poner los mechoncitos. Solamente vamos a dejar sin hacerle agujeros a las gasitas que tenemos para poderle amarrar la capita de la pancita de la perrita. Todo lo demás le vamos a hacer agujeros. Para esto voy a utilizar el descosedor y voy a comenzar a hacer los agujeros desde aquí. Dejaremos alrededor de medio centímetro de espacio hacia abajo. Cortamos solamente un poquito para hacer el agujero para poder pasar las cintas. Una vez que hemos hecho un agujero, hacemos otro, dejando alrededor de medio centímetro. Volvemos a cortar hacia un lado. Continuamos. Cortamos.
De esta manera vamos a continuar haciendo los agujeros. Una vez que ya le hemos hecho los agujeros en todo el contorno de la capita, vamos a cortar las cintas que le vamos a poner. Para cortar las cintas, solamente tomamos una parte de la tela que ya utilizamos, la emparejamos. Las cintas solamente deben de estar entre 14 y 16 centímetros de largo. Ya vamos a medir. Aquí tenemos 16 centímetros de largo. Medimos hasta aquí, podemos medir 16 centímetros de largo. Cortamos un rectángulo, lo doblamos y lo volvemos a doblar. Aquí vamos a hacer el corte, volvemos a cortar el doblez, volvemos a doblar nuevamente la tela. De esta manera vamos a ir haciendo las cintas. Aquí hemos cortado 4 cintas. Volvemos a doblar las otras piezas de tela. Cortamos. Estas cintas las volvemos a cortar a la mitad otra vez. De esta manera hemos dejado las cintas a la medida. Y de esta manera vamos a hacer todas las cintas que necesitamos para cada uno de los agujeros. También vamos a hacer la mitad de las cintas, las debemos de hacer con el otro color de tela. Cortaremos la misma cantidad de cintas de los dos colores. Ahora se las vamos a poner a la capita. Voy a utilizar el ganchillo para poder jalar las cintas de los agujeros. Jalaremos la cinta. Y la vamos a amarrar. De la misma manera vamos a hacer con el otro color. Jalamos. Y la vamos a amarrar. Y así vamos a continuar. Amarraremos una cinta de un color en un agujero y una cinta de otro color en el otro agujero. Y vamos a continuar haciéndolo hasta que hayamos finalizado todo el contorno donde hicimos los agujeros. He finalizado de ponerle los mechoncitos en todos los agujeros que le hicimos en el contorno. De esta manera nos ha quedado. Volteamos al lado derecho. Y aquí tenemos nuestra capita. Muy hermosa. Con doble vista. A continuación, le voy a coser la orilla a las dos tiras que hicimos para amarrarle la capita de la pancita de la perrita. Para esto, voy a utilizar la aguja y lo voy a coser de esta misma manera como cosí esta. He puesto el hilo de 4 hebras. Voy a introducir la aguja en el intermedio
de las dos tiras para esconder el nudo. Ponemos la hebra de esta manera y comenzamos a tejer con la aguja. Y de esta manera voy a continuar hasta que haya finalizado de tejer toda la orilla de la cinta. Aquí estoy poniéndole los botones. Le voy a poner un botón en cada lado en la misma dirección y en la misma posición. Y los voy a dejar aflojos. Les voy a dejar de esta manera para que se pueda abotonar de un lado y del otro lado, debido a que tiene doble vista. Pasamos la aguja en los dos botones al mismo tiempo y de esta manera estarán quedando los botones. Para hacer el agujero elegimos aquí un espacio con el escocedor. Vamos a hacerle el agujero. Solamente le recorremos un poco para poder hacer el agujero. De esta manera hemos hecho el agujero. Lo podemos abotonar. De la misma manera lo vamos a poder abotonar en el otro lado también. Aquí tenemos abotonadas las cintas de la capita. Esta es la parte de la espalda. La volteamos. Aquí tenemos la otra vista de nuestra capita. Se desabotona fácil. Y de esta manera hemos terminado. Deseo que puedas seguir los pasos y que puedas hacer esta hermosa capita para tus mascotas, para tus perritas, para tus perritos, para tus gatitas, para tus gatitos. Usando las telas de fieltro que te gustan, con los colores de tu preferencia, podrás hacer estas hermosas capitas de acuerdo a tu gusto.